manera excepcional, acercando la cultura coreana a nosotros, los venezolanos. El día de hoy vamos a estar compartiendo la tarde con Zaida Medina, profesora de la Academia Coreana de Venezuela. Hola, un placer. Y con Juan Carlos Orellana, anfitrión del podcast Los Padres del Cine. Pero antes de comenzar este evento, queremos recibir al embajador de la República de Corea. La Embajada de la República de Corea organiza el Festival de Cultura Coreana en conjunto con la Academia Coreana de Venezuela, hoy en el Parque del Este. El Festival de Cultura Coreana consiste en la gastronomía coreana preparada por los cursantes y profesores de la Academia Coreana y las demostraciones de K-pop preparadas por los jóvenes venezolanos. Este evento durará hasta las 7 de la tarde. Tenemos preparada mucha variedad de comida coreana y el baile, la danza, cover K-pop, vocal, cover K-pop y flash mob, entre otros géneros del programa. Que disfruten de este evento cultural de Corea. Muchas gracias. Buen día. De estar aquí, quiero que este evento salga de la mejor manera posible y por eso es que tenemos preparado la oferta del día de hoy. Tiene que ver con el producto fundamental de cualquier cultura, que se trata de la gastronomía. Entonces, espero que puedan disfrutar de las 14 variedades de comida que tenemos disponibles el día de hoy, además de todas las presentaciones que logran expresar de la manera más general todo lo que tiene para ofrecer la cultura coreana el día de hoy. Desde la Academia Coreana de Venezuela, en colaboración con la Embajada de la República de Corea en Venezuela, estamos hoy. Hemos preparado un espectáculo lleno de mucha variedad, así como lo comentó Juan, como lo dijo el señor embajador, porque aunque para muchos es conocido el K-pop, tenemos una muestra de música tradicional, de danza tradicional, tenemos demostración de deporte con una academia de taekwondo. Entonces, podemos decir que durante la tarde de hoy estamos abriendo un portal a Corea, Juan. Creo que eso es correcto. Tenemos aquí una gran variedad, como lo van a estar viendo, no solo de las cosas que pasan en la modernidad el día de hoy, las que todos conocemos como el K-pop, sino también una selección de bailes tradicionales, de danzas, que yo apuesto que muchos de ustedes, como yo tampoco conocía, podrán conocerlos el día de hoy.
Bienvenidos sean todos al juego del calamar. Aquellos que hemos visto la serie sabemos a quién nos vamos a enfrentar. ¡Wow! Salió una rima, ¿no? Participantes. Atentos. Segunda fila, sepárense de la primera, por favor. Luz verde. Sé rápido y sigiloso. Luz verde, corre por tu vida. Luz roja, congélate y sobrevive. Clon, silla con vida. Muy bien. 1, 2, 3, 4 filas. Veo muchas personas. Por favor, distribuir una quinta fila o llenar la cuarta, por favor. Y yo voltearé. Al voltear, el más mínimo. ¡Haitín! A retirarse. Ejemplo, número 6, eliminado. Aló. Eliminado. Número 100, eliminado. Número 85, eliminado. 45, eliminado. Deja ver tu número que están eliminados. Jugador 13, eliminado. Irán y distribuirán en 3 equipos.
Soy el director de la Academia Coreana de Venezuela, David Piedra. Mira, este juego de calamares, en primer lugar de premio, son 55 pulgadas marca LG. Segundo lugar, marca LG, microondas. Tercera, cuarta, quinta es Conecta Bluetooth X2. Que son todos 5 personas último puede ganar este premio. Muchísimas gracias. Quedan 2 minutos. Jugadores, al centro, por favor. Punto para jugador 5. Jugador 12. Corrijo, jugador 95.
Jugador 45 pasa a la siguiente. 87. ¡Para el que hay drama! Jugador 34. Punto para jugador 34. Jugador 95 se prepara. Cuestiones de energía, se entiende. Vaya que fue energía. Y por supuesto, atendería. Este es el desempate. Jugador 95. A todos. Y estén atentos por si planificamos otro juego del calamar. Primer lugar. Nombre y apellido. José Angulo. José Angulo. Segundo lugar. José Valdivieso. José Valdivieso. Tercer lugar. Marlon Marcano. Marlon Marcano. ¡Vamos! Carlos Marcano. Cuarto lugar. Naomi Parra, quinto lugar. ¡Un aplauso! Muy bien, damos por finalizado el juego del calamar. Thank you.